Una historia de romance y pasión entre unas chicas que dedican su juventud al cosplay. En este anime se expresa que el cosplay es el amor que tienen algunos por ciertos personajes, incluso si se tiene que lograr el cuerpo perfecto para ello. Por otro lado, nuestro protagonista es Masamune, un otaku con poco amigo que cursa preparatoria y que tiene un gran interés por la chica de sus videojuegos favoritos. Su madre, al volverse a casar, terminó abandonándolo, y cuando confesó su amor, este no fue correspondido, por lo que digamos que no tenía mucho aprecio por las chicas reales. ¿Por qué me persigue la desgracia? Su novia en videojuego era Liliel, una chica angélica y amable con el personaje principal. Su vida comienza a cambiar cuando una chica se interesa por el club de manga, y esta se presenta como Ririsa. Disculpa. Me gustaría ver qué hacen en este club. Sin embargo, esto le molestaba, ya que él quería aprovechar que los demás miembros no estaban para tener el club para sí mismo. Ella tocó una de las figuras de Masamune, y él creyó que ella se alejaría por pena. Sin embargo, ella ya conocía a ese personaje, y sabía que era de un juego erótico. Ella le confiesa que estaba interesada en ese tipo de géneros en manga y videojuegos. Eso no me lo esperaba. Y esto le sorprendió a Masamune, ya que era la primera vez que conocía a una chica igual que él. Masamune le dice que no apreciaba tanto a Liliel, ya que no era un chico. Pero ella le responde que le gustaban los personajes creados para chicos, ya que esto era mucho más femenino de lo normal. Desde siempre me han encantado las chicas que son sexys. Son muy lindas y sexys. Y provocan a los chicos que hay a su alrededor. ¡Wow, wow, 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 wow! Masamune se dio cuenta de que ella era más fan que él, ya que esta misma quería convertirse en Lilie. Ambos aprovechan para ver algunos capítulos de la serie que también tenía dicha personaje. Y con esto Masamune peleaba consigo mismo para no enamorarse de ella. Ririsa, preocupada, le pregunta si estaba incómodo con que ella tenga esos gustos. Pero Masamune le responde con que nunca lo estaría. Y menos cuando había encontrado por fin a alguien con esos mismos gustos. ¡Si eres un otaku! ¡No me negaré a escuchar lo que me digas! ¿Y yo por qué la estoy animando si mi plan era sacarla de aquí? Dicho esto, ya le muestra su colección de chicas a las que quería parecerse, y le cuenta que quería hacer cosplay de cada una de ellas. Le cuenta lo increíble que fue ir a una convención de anime, y encontrar a las chicas que le gustaban también hacer cosplay. Ella se sorprendió al ver que muchas de las clientas también eran chicas, a pesar de ser serie y videojuegos principalmente para chicos. Ver esto le dio ánimo para hacerlo ella también, sin importar que alguien la detuviera. Y esta vez quería empezar con el cosplay de Liliel. La llevaré a casa con mamá. Como tuvo confianza con él, le pidió que fuese su fotógrafo personal, y le dice que prefería que lo hiciera él, en vez de alguien que no entendiera por completo el personaje. Si lo haré, quiero que las fotos las tome alguien que comparta mi amor por Liliel. ¡Un póster de Liliel! ¡Liliel! Pensé que era el destino. Él en su momento tuvo amigos, pero estos dejaron el club, y ahora no quería sentir ese abandono de nuevo. Pero para no ser egoísta, dejó eso de lado, y la terminó aceptando como miembro del club. Masamune le dice que solo tenía interés por las chicas 2D, así que no se enamoraría de ella. Ririsa le dice que como sus cosplays eran de poca ropa, debían familiarizarse lo antes posible. Mi manera es la manera de los dioses. Preocupado para que no la vieran de vestirse, tapó la ventana, y cuando esta termina de vestirse, supo que tendría problemas. A Ririna le gustaba cada detalle de los personajes que interpretaba, y como Masamune también era experto, le pidió su opinión, aunque esto era demasiado para un otaku como él. Cuando despierta de su desmayo, se pregunta qué tan mal era enamorarse de una cosplayer, básicamente una chica que podía traer a la vida a tu personaje favorito. Ella quería que ambos fuesen más cercanos, ya que estarían juntos en su proyecto desde ahora, aunque a alguien como Masamune esto le costaba bastante. Masamune era tan detallista que impresionaba a la misma Ririna, y por esto mismo comenzó a verlo como su superior en el tema. Jugaron videojuego y Masamune estaba feliz de volver a hacerlo con un amigo, aunque ella a veces podía ser más rarita que él. ¡Ahí está! Observa, se le pueden ver los calzones. ¿Qué eres, un niño de secundaria? Ella quiso mostrarle de nuevo su versión de Liliel, y él en su interior no quería enamorarse, pero era una tarea muy difícil. Ririsa le pide que practique tomarle foto aunque fuese con su teléfono. El que Ririsa se lo tomara tan en serio le dio ganas de llorar, y en realidad no podemos culparlo, ya que veía a su personaje favorito tomar vida. Al ver la foto, Ririsa estaba feliz de poder transmitir el amor que tenía por el personaje, y este estaba agradecida que se la haya tomado a alguien que también la amaba. Ririsa le pidió ayuda ya que su broche estaba atorado, y digamos que Masamune no aprovechó el bug. ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡No vi nada! Lo suponía. Luego de eso, Ririsa estuvo a punto de caerse, y cuando Masamune la salva, se le sale sin querer el nombre de Liliel. Como estaba apenado, le pide perdón, pero para esta fue un elogio, ya que cuando se vestía quería representar al personaje. Ririsa le pidió que esta vez se fuese antes que ella, y para nuestra sorpresa se muestra que aparentemente estaba enamorada de Masamune. No sabía que mi superior tuviera tanta fuerza. Ay no, ¿por qué mi corazón late así? Me siento rara.
A la academia de protagonistas llega como estudiante de primer año una chica llamada Mikari. Esta es una modelo famoso y al parecer conocía a nuestro protagonista. Mikari era bastante popular, así que llama la atención de todos en su primer día. Un valiente le pidió un autógrafo, y viendo que ella aceptó, todos quisieron uno también, aunque las chicas sentían celos de ella. Aceptó solo para quedar bien. Escuché que ella y el modelo Kei están saliendo. ¡Ay, qué horror! Por su lado, Masamune estaba preocupado por haber llamado a Ririza por el nombre de su personaje favorito. Ririza lo estaba esperando, y cuando este llega a su corazón late más de lo habitual, aunque pensaba que solo estaba enferma. Mi corazón late como loco, pero ayer tomé medicina. ¡Ay, el amor! Ella le cuenta que una chica popular estaba en su salón, y esta pensó que Mikari tenía una buena figura para hacer cosplay. En el club de manga había una cámara profesional, y Ririza lo convence para que sea la cámara que use para fotografiarla desde ahora. Ella se sentía culpable porque solo hacían cosas que a ella le gustaba. Sin embargo, Masamune le contesta con que ayer se había divertido mucho. ¿Por eso lloras? Siento que te estoy pidiendo cosas complicadas que quizás odias. ¡Me cambiaré ahora mismo! ¿Qué crees que hace? A esta se le olvidó su traje de Liliel, por lo que quiso que Masamune practicara de otra forma con ella. Y cuando lo hacen, ella se da cuenta de que no era muy fotogénica cuando no hacía cosplay, así que quiso mejorar su aspecto para fingir estar haciéndolo. ¿Y? ¿Cómo me veo superior? ¿Te parece que luzco como una chica de un manga? ¡Es hermosa! Masamune comenzó a sentir cosas por ella, a pesar de que solo veía a la Ririza de siempre, algo que lo comenzó a confundir ya que solo le gustaban las chicas 2D. Ririza quiso ver la foto para ver qué tal era el cambio que hizo, y cuando ve su propia foto se apena de verse a sí misma de esa forma, ya que solo estaba acostumbrada a fotografiarse siendo un personaje. La prueba de cámara salió bien, así que bórralas por favor. Por sorpresa, Ririza es llamada por los profesores, y es que tenía que asistir a clase de recuperación por sus malas notas. Ririza le había dicho que eliminara las fotos, pero Masamune al parecer quiso guardarlas para él. A eso se le llama estrategia. Por su lado, Mikari estaba siendo perseguida por todos en la escuela, y este tenía la intención de unirse a un club en específico, por culpa de los chicos que le estaban persiguiendo. Una chica mojó por accidente a Mikari. Ella huye de la pena y se encuentra con el club que estaba buscando, o sea el club de manga donde estaba Masamune. Desde que era pequeña, Mikari estaba enamorada de Masamune, y cuando le preguntó si tenía novia, este le contestó que sí. Sin embargo, era la protagonista de su manga favorito, por lo que ella desde ese momento comenzó a odiar cualquier manga. Masamune, viendo que le estaban buscando, la dejó entrar con él, y esta le dice que el abrazo que tuvieron hizo que se le acelerara el corazón. Como estaba mojada, puso a secar su uniforme, y quería que Masamune viera qué tan linda se había vuelto, e incluso él no podía negar que era bastante bella, aunque él seguía siendo el mismo que ella conoció. Cúbrete o te vas a enfermar. No puedo creer que haya pisado mi doujinshi. Liliel, mi amor, perdóname. Mirika le pregunta si en ese momento le gustaba una chica, y Ririza comenzó a inundar su mente cuando ella le preguntó eso, pero este fingió y dijo que seguía amando a Liliel. Esto puso triste a Mirika, ya que le confirmaba que seguía siendo el mismo que la había rechazado. ¿Por qué no puedo decirle que me gusta? Ella se había vuelto modelo para impresionarlo y así enamorarlo. Esta le contó todo a su manager, y este le dijo que debía olvidarse de alguien como él. Sin embargo, para ella esto era imposible. Ella lo conoce cuando unos niños la molestaban por culpa de su cabello, y estos huyen cuando llega Masamune, y finge ser el coprotagonista del mismo manga de Liliel. Ella investigó sobre ese manga y quiso ser como ella. También conozco ese manga. Mientras todos comenzaban a interesarse por mi apariencia, él nunca cambió conmigo. Ella sabía que la mujer habían tratado mal a Masamune y que por eso era así, por lo que no quiso abandonarlo, y quería convertirse en una chica en la que él pudiese confiar. Mirika se asoma por el balcón y ve a Masamune, para segundos después notar que había una chica con él. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Ririza había buscado un cosplay que tenía de repuesto para que este le hiciera fotos, y justo cuando lo hacían llega Mirika y los encuentra juntos. ¡Así te quería agarrar, puerco! ¡Cerdo depravado! Y enojada le pide a Masamune que le diga por qué ella sí la veía de ese modo. Mientras Ririza, emocionada, aprovecha la oportunidad y le pide a esta que hagan cosplay juntas. Y Mirika queda asombrada con lo parecida que era esta Liliel. ¿Liliel? Luego de que Mirika la viera vestida así, Ririza le cuenta toda la verdad. Mirika le pregunta por curiosidad si no le daba pena, y Ririza le responde que a veces tenía, pero su gana por expresar su amor por el personaje era más fuertes. Mirika lo malentiende todo y creyó que lo hacía para enamorar a Masamune. ¡Ay, claro, ya entendí! ¡Ay, pero qué estrategia tan simple!
Ririsa, emocionada, le pregunta si quería hacer cosplay con ella. Y aunque Masamune le dice a Ririsa que ella se negaría, esta rápidamente acepta. Ririsa estaba emocionada con que alguien tan famosa quisiera hacer cosplay con ella, pero por su lado ella pensaba que había una oportunidad de que así Masamune la viera como mujer. Además que no quería dejarlo solo por lo apuesta que era Ririsa. Inteligente, ¿no? Mikari creyó que Masamune se enamoraría tarde o temprano de esta, ya que traía a la vida a su personaje favorito, así que quería adelantarse haciendo lo mismo, pero con toda la intención de ello. Empiezan los problemas cuando Ririsa le sugiere hacer cosplay de Miriela, la mejor amiga de Liliel, pero Mikari también quería ser Liliel, por lo que se niega a esto. Se la lleva a un lugar apartado y le miente con que a ella también le gustaba el personaje de Liliel. Ririsa emocionada le da su traje, aunque se arrepiente cuando ve la trama de Ririsa y nota que esta era mejor para el personaje. Olvídalo, seré Miriela. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Te gusta Miriela? ¡Pues claro que sí! ¡Miriela es como mi hermanita! ¡Eso es justo lo que no quiero! Ririsa hacía sus trajes a mano, por lo que le pidió a Mikari poder tomar sus medidas. Por lo general, un profesional tardaba días en hacerlo por sí mismo, pero con su experiencia creyó que podría hacerlo esa misma noche. Al día siguiente, Mikari entra al club de manga y ve a Ririsa sin su cosplay, por lo que se sorprende al ver cómo era ella de verdad. Lastimosamente no pudo terminarlo esa noche, por lo que tiene que terminar los últimos detalles allí. Ella quería que todo fuese igual al anime, ya que del manga no podían sacarse tantos detalles, aunque esto le estaba costando demasiado el querer que Mikari lo tuviese pronto. Por esto, Mikari se dio cuenta de que Ririsa lo hacía en serio, y que no lo hacía solo para enamorar a Masamune como ella pensaba. ¿Con qué cosplay? Creo que no la tomé en serio. Ririsa le hace el traje más erótico de la serie para tener buenas fotos, aunque debió pensar primero en Mikari, que era más reservada. Mi corazón tiene pura maldad. Para que ambas estuvieran en conjunto también se hizo uno igual, y como Mikari no quería perder contra ella, aceptó utilizar ese traje. Mientras se vestían, ambas se hacían más cercanas hablando de las cosas que le gustaban, y adulándose entre ellas. Mikari estaba sorprendida al verse en el espejo, y creer que era otra persona, y pensó que si no podía enamorar a Masamune siendo ella misma, esta podía ser una opción para conquistarlo. Masamune recibió varios golpes de su promesa de no enamorarse de una chica real, pero para que no se dieran cuenta, la felicitó por lo idéntica que eran a sus personajes. En la historia original, Miriel estaba enamorada de Afor, el protagonista masculino, pero este no podía ocultar su amor por Liliel, por lo que Mikari sintió que sus historias eran similares. Ella vio el anime para enamorar a Masamune, y cuando lo hacía se identificaba mucho con Miriela. Ella presume su traje con Masamune, y este cuando la ve le dice que le gustaba mucho, pero esta sintió que se lo decía a ella por un momento. Pero me alegra haber hecho el cosplay. Muchas gracias, Miriela. Ya después, Ririsa le dice que debían aprovechar para tomarse fotos iguales al manga. Mikari sentía pena por las fotos que debían tomarse, pero decidió hacerlas para que Masamune no estuviese a solas con Ririsa. Él por su parte aguantaba verlas de forma erótica, y se prometió a sí mismo de no verlas de otra forma que no sea profesional, pero esto le era demasiado difícil. Te admiro demasiado por ver esto sin perder la cabeza, Ashford. Mikari se tropieza y por accidente sus trajes se enredan, y ahora necesitaban la ayuda de Masamune. Este aceptó ayudarlas, pero antes se preparaba psicológicamente para no obtener pensamientos oscuros en su mente, pero sin querer se los desabrocha y lastimosamente pierde ante ellas. A veces, Ashford también moría desangrado. Luego de eso hablaron de cómo Mikari podía entender los sentimientos de Miriela, y al saber que ella seguía viendo la serie, Masamune estaba feliz. Mientras ellos hablaban, Ririsa no podía ocultar que se sentía incómoda al verlos juntos. Terminó cambiando el tema, y les dice que quedaron geniales en la foto para su álbum que venderá, pero como Mikari es modelo, ella no podía utilizar su foto para la venta, aunque aceptó volver a hacer cosplay con ella en el futuro. Una vez Mikari se va, Ririsa le dice a Masamune que ya tenía una foto para un evento. Era en 2 semanas y no sabía si estarían bien editadas para esa fecha, pero este le dice que juntos acabarían más rápido. Aunque Ririsa se niega a molestarlo, este le insiste y ella termina aceptando su ayuda. Se quedaron en la escuela escondida para poder editar las fotos allí, y Ririsa estaba emocionada por esto. Esta le explicó lo básico para que Masamune pudiera ayudarla, pero como eran más de 500 fotos era obvio que se tomarían bastante tiempo. Esto le preocupó a Ririsa ya que creyó que no lo lograrían, pero Masamune, que no le gustaba verla así, la anima a seguir. Si lo hacemos juntos, podremos lograrlo. El guardia de la escuela los escucha y trató de entrar al club, pero al tocar la puerta y no escuchar nada más, este se va. Ririsa comenzó a tocarse donde Masamune la había tocado, mostrándonos lo obvio y evidente. El superior está conmigo. No estoy sola. Luego de trabajar junto durante una semana, lograron editar toda la foto para elegir las mejores, y ella estaba agradecida con Masamune por ayudarla todo este tiempo. Falta poco, casi terminamos. Y todo es gracias a ti. Es porque diste lo mejor de ti.
Riri se le cuenta todo lo que tuvieron que hacer a Mikari, aunque lo que le hizo ruido a esta fue que hayan estado solos por mucho tiempo. Riri se la invita a ir con ellos al evento, pero era tan popular que no podía ir sin ser molestada por los fans. Mikari, para saber la verdad, fue directa y le pregunta a Ririsa qué sentía por Masamune. Por su lado, este se preguntaba si el que vaya con Ririsa a un evento se clasificaba como una cita. En el fondo quería que fuese así, pero se mentía con que lo hacía para ayudar a Ririsa. No me parece que este chico sea muy listo. Volvemos con ella respondiendo que solo lo estimaba por tener intereses similares y que además parecía Afor, el novio del anime de Liliel. Mikari le dice que si era así, no había diferencia de estar enamorada de él. ¡Uy, pero eso es lo mismo que decir que te gusta! ¿Qué? Esa noche esto la hizo pensar y se dio cuenta de que tal vez sentía algo por Masamune. Ahora lo comienza a ver de otra forma y estaba preocupada de qué ponerse para el evento. Llega el día y Masamune llega más temprano para esperarla, y cuando esta llega queda sorprendido. Yo me disculpo por llegar tarde. ¡No lo creo! ¡Ririsa, eres tú! ¿De verdad irás con ropa normal? Ya que estaba algo cambiada, le pregunta si era un otaku de closet, pero tú y yo sabemos que era porque quiso darle un taco de ojo a Masamune. Esa noche incluso estuvo a punto de comprar ropa algo ligera, pero se calmó al pensar que era demasiado para ella. Por esto le pidió consejo a Mikari, y esta como modelo la terminó vistiendo como ella se vestiría. Le dice penada que le regresó el favor por crearle un cosplay que emocionó a Masamune, pero él le pide que no se lo diga a este. Quedaban 4 horas para empezar el evento, por lo que no tenía nada que hacer hasta ese entonces. Y como estaban en la calle, sentían pena al creer que la gente pensaría que eran novios. Masamune se dio cuenta y este se puso nervioso al creer que metería la pata, así que decidió usar su experiencia en los videojuegos de cita que siempre había jugado. Te ves linda, hace buen tiempo, ¿de qué color son tus panties? Quisieron ir a una tienda para pasar el tiempo, pero esta no estaba abierta. Trataron de ir a un karaoke, pero tuvieron la misma experiencia. Y así fue con todas las demás, ya que era demasiado temprano. Por lo que Riri se estaba desanimada al creer que todo le estaba saliendo mal. El tener tacones le sacó factura, ya que esto le lastimaban los pies a Ririsa. Masamune se culpaba por hacerla pasar un mal momento, pero Ririsa lo invita a ver con ella el capítulo que no pudo ver el día anterior. Vieron el capítulo y Masamune le pide perdón por verse obligada a animarlo, pero esta le responde que no importaba dónde fueran, ya que si estaban juntos terminarían divirtiéndose. No, nos llevamos bien porque somos superior y aprendices todo. Estoy muy seguro de que ella también piensa así. ¿No es así? Comienza la apertura del evento para los que venderán merchandising, y como ya estaban allí, Ririsa se pone nerviosa al pensar que podría salir mal. Tal como pensaba, inicia con que olvidó su folleto y poste para presentarse, por lo que tenía CDs de sus imágenes presentadas en blanco. Su vecino de negocios era un chico llamado Ohino y una chica llamada Majino. Es un personaje que acaba de salir en marzo en un juego social muy popular. Ririsa les cuenta que hicieron contenido de Liliel, y sin querer a Majino se le escapa que era un manga demasiado viejo, aunque este tenga un anime en emisión. Masamune sintió rivalidad y le pide a Ririsa que también haga cosplay, ya que así habría referencia para vender su contenido. Pero Ririsa sintió que su cosplay no era lo suficientemente bueno para competir con ellos. Masacraron a mi muchacha. Ahora no sé qué decirle. Comienza el evento, y como era obvio, nadie se acercaba al no saber qué era lo que estaban vendiendo. Ohino se burla de ello al ver que no habían vendido nada, aunque Majino les aconsejó que gritaran qué era lo que estaban vendiendo, pero como takusas sociales que eran, esto les era muy difícil. Al ver que nadie les compraba, un chico quiso saber qué vendían, y cuando Ririsa le explica todo, este no sabía qué hacer al no tener referencia. Por su lado, Masamune entendía que, si vendían la foto, verían ese lado de Ririsa que solo quería para él. ¿Y enseñas los calzones? ¡No, no se le ve! ¡No es un trabajo erótico! ¡Ya la regué! ¿Qué estoy haciendo? En realidad, la foto erótica ella no las podía vender ya que no tenía edad para ello, así que estaba vendiendo versiones que Masamune no vio ni editó, y le dice que la foto erótica que se hicieron era para quitarse la pena en el futuro. Por la pena de que no se vendía nada, quiso irse, y le pide perdón por hacerlo pasar tanto por ella. Este no quería verla triste, por lo que le vuelve a insistir que se ponga su cosplay, y así hacer ver a todos que su esfuerzo no fue en vano. Ella responde que no sería nada comparada con las chicas y chicos que estaban allí, y esto hizo enojar a Masamune. ¡Eres linda! ¡La Lilia que tú interpretas es la más linda del mundo! ¿Qué? Llegó el momento, Ririsa. ¡Les mostraremos la mejor versión de Liliel! ¡La tuya! La rifaste, Fernando. Unos chicos estaban tomándose fotos y estaban a punto de ir al vestidor de mujeres. Masamune los detiene y les pide que no fueran allí, aunque eran mujeres que hacían de sus personajes favoritos masculinos. Ohino le presumió que todos querían tomarse fotos con Majino, a diferencia de él que ni siquiera pudo vender nada. Por su lado, Ririsa tenía su propia pelea, ya que estaba viendo a tantas chicas talentosas en un mismo lugar. Para su mala suerte, se olvidó su red para ponerse la peluca, pero una chica amable que pasaba por allí le da una, y al ver que necesitaba ayuda, algunas le dieron cosas. Dinos, ¿qué más te hace falta? Tengo sarashi, cinta adhesiva, también seguros. Una de las chicas que la animaron en el pasado la había reconocido y la felicita por no darse por vencida. Cuando se termina de vestir, todas quedan sorprendidas al ver a Liliel en ella. Iba en camino y tropieza con una de las chicas de antes. Esa les cuenta que Masamune estaba preocupado por ella y le dice que eligió bien al chico que le estaba acompañando, así que decidió darlo todo para enorgullecerlo.
cuando se le tocan sorprendido por lo idéntica que era Liliel, y los clientes pensaron que se trataba de alguien famosa. Oji no leyó el manga y quedó embobado al poder ver a Liliel, pero no quería que Magino pensara que esta era mejor que ella. En segundo, los clientes quisieron tomar fotos de su cosplay. Quedaba muy poco tiempo en el evento, por lo que todos se amontonaron sobre ella, y gracias a Magino, Oji no la ayudó a organizar la gente. Linda Liliel, ahora comencemos con la sesión. ¡Claro! Este es su primer evento, así que compórtense. Masamune le da las gracias por ayudarla, pero esto lo había hecho para tener un buen lugar para obtener las mejores fotos. A eso se le llama estrategia. Liris estaba nerviosa, pero quería dar una buena imagen para que tuvieran una buena experiencia. Muchos se dieron cuenta de que no era experta y que no sabía posar, pero otros vieron potencial en su torpeza. Oji no se dio cuenta de que las poses que hacía eran de la serie, y como fanquera le molestó esos comentarios. Las cambia cada 5 segundos. ¿Acaso se las memorizó todas? Es evidente que esta chica es una otaku loca por Liliel. Magino le preguntó qué tal eran sus fotos, y Oji no le miente con que no era para nada una competencia para ella. Camarógrafo experto no sentían tanto el personaje, aunque lo que quiso decir era que Ririza se había fusionado con el personaje, adueñándose por completo del cosplay y haciendo creer a simple vista que era real, ya que esta no hacía comentarios, sino que hacía lo posible para verse literalmente como Liliel. Esta recordó cuando su madre discutía con ella por leer mangas para chicos, pero aún así se esforzó a escondidas para perseguir su sueño, por lo que ahora estaba viviendo la emocionaba bastante. Me pregunto cómo es que me ven. ¿Logré transmitir mi amor por Liliel? Ella estaba agradecida con Masamune que la apoyó en todo momento y le dio más valor del que necesitaba para seguir, así que le da una referencia que sabía que solo él entendería. Como Masamune no pudo tomarle fotos, le pidió que le dejara que tomara algunas de recuerdo, pero ella no quería que se las tomara cuando ya había salido del personaje, aunque para él esa foto que tomó era perfecta, dejándonos ver que no solo veía a Liliel en esa foto. Cuando se iba a cambiar, varios quisieron comprar su disco con imágenes del cosplay, pero como estaba a punto de cambiarse no podía venderles nada, y al verla en apuros Magino llega para ayudarla. En el vestuario las chicas aprovecharon para tomarse foto con ella, luego de eso Magino le pide su ayuda para quitarse su cosplay, y Ririza queda sorprendida por lo real que parecía su cola. ¿Ya estás con tu alergia al polen? Veo que traes muchos cubrebocas. Es un protector antifelpa. Últimamente hago mucho cosplay de animales. Las chicas contaron su experiencia con descuidos en la calle, y como por accidente una de ellas se dejó parte de su cosplay al salir. Otra de ellas le cuenta que dejó lavando su peluca, y por accidente asustó a su hermano, el cual creyó que era un fantasma en la bañera. Y por esto más quisieron contar su historia de cómo sus cosplay asustaron a sus familiares en casa. Una de las que hacía cosplay de chico le cuenta que su familia pensaba que tenía novio, pero prefería eso a decirle que se vestía como chico. Cariño, ¿al menos podrías dejar al hombre de chaqueta? ¿Qué? Creyó que yo andaba con 7 hombres al mismo tiempo, pero uno le cayó mal. La chica le dijeron a Ririza que seguro no tenía esos problemas, pero esta las corrige y les cuenta que tenía muchos problemas por ello, como que no había tallas de busto que se adapten bien a ella, por lo que tenía que hacer sus cosplays a ella misma. Ella todo este tiempo había deseado hacer cosplay de otros personajes, pero su personalidad era demasiada para los personajes que quería hacer, y por eso solo podía disfrazarse de personajes con mucha trama. Les contó que ni siquiera sabía vestirse, y que una amiga la había ayudado ese día, por lo que cuando ven cómo era normalmente quedan petrificadas. ¿No tienes alguna foto? Sí, Pi, se las mandé a la besada. ¡Fea con F de foca! ¡Sí, exacto! Ririza tenía que devolver una lica que le prestó la chica que se vestía de elfo, y como quería ver cómo era normalmente, fue a buscarla. Pero antes de irse, Magino le dice emocionada que le esperará en el siguiente evento. Fue con Masamune que le estaba esperando, y como no vio de otra, gritó para encontrar a la chica que se vestía de elfo. ¿Qué? Una mujer se acerca y le dice que no gritara ya que le daba vergüenza, y es que esta trabajaba como oficinista por la zona, por lo que no quería que supieran qué hacía en su tiempo libre. Le devuelve la licra y esta le pregunta cómo le había ido. Ririza le contesta que casi todo fue un fracaso, y es que no pudo vender nada al final. Ririza le pregunta dónde estaba la otra chica que la animó cuando era aún más joven, y esta le responde que tal vez no la verían más en esos eventos. Le cuenta que por trabajo prefirió olvidarse del cosplay, y le dice que algunos adultos tenían sus prioridades. Aún así esta no se rendía con que volvería a verla, y es que el amor por las cosas no se olvidó. Olvidaban de un día para otro. No pudo vender nada. Y alguien a quien admira dejó el cosplay. No sé cómo debería consolarla.
le dice a Masamune que planeaba ir al próximo evento de cosplay. Ese día había sido casi todo un fracaso, pero para esa próxima vez quería remediarlo todo. Esto relajó a Masamune, ya que había pensado que estaría desanimada por no poder vender nada. Ella le vuelve a pedir ayuda para ese evento, y le dice que el poder ir a un evento era gracias a él, pero este le responde a Ririza que fue solo por su esfuerzo, pero esta le responde que pudo hacerlo gracias a que él estaba con ella. Ririza le confiesa que se sentía rara cuando estaba cerca suya, cosa como que su corazón latía fuertemente al estar a su lado, y aunque no quería admitirlo, Masamune también sentía algo por el estilo. Ririza toma valor y le dice que le gustaba. La verdad es que yo te quiero. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Aunque lo decía como compañero de cosplay. Esto le dio la oportunidad para decirse a sí mismo que él tampoco la veía de manera amorosa. Pero al parecer, Ririza solo estaba confundiendo sus sentimientos desde la primera vez que se enamoraba. Mikari ahora sabía lo que sentía Ririza por Masamune y eso le preocupaba, aún más sabiendo que tuvieron mucho tiempo juntos. Superior, debo confesarte algo. Mi vida. Se dijo a sí misma que algo así no pasaría, ya que Ririza era demasiado vergonzosa. Fue a visitar a Masamune pero se encuentra solo con Ririza, y esta aprovecha para agradecerle por la ropa que le prestó. Ririza le cuenta que se divirtió mucho en el evento, y luego de pensar en lo que ella le dijo, creyó que solo quería a Masamune como amigo y camarógrafo. Me di cuenta de que quiero tener al superior a toda costa, ya sabes, como mi fotógrafo. Así de mucho quiero al superior Okumura. Ajá. Mikari pensó que esta era toda una idiota, pero era mejor que tenerla como enemiga amorosa. Un plan perfecto, sin fisuras. Ririza le cuenta que Masamune tenía un examen importante, por lo que no vendría por unas horas. Los profesores llamaron a Ririza, ya que tenía una auditoría para saber sus planes de futuro, por lo que Mikari se queda por ese momento en el club. Cuando iba para el salón de profesores tropieza con una maestra, y esta era demasiado hermosa. ¡Ay, no puede ser, Lucio! Tranquila, ¿estás bien? Sabes que no debes correr. Sería muy malo si te quedara una cicatriz. Masamune termina su examen y vuelve al club, para terminarse encontrando con Mikari vestida de Liliel, y es que creyó que así la vería de la misma forma que veía a Ririza, y para su sorpresa esto le estaba funcionando a la perfección. No es eso, verás. ¡Que está funcionando! ¿De verdad lo único que le importa es Liliel? Por ello Mikari pensó que entonces no le gustaba a Ririza, sino al cosplay que esta tenía, por lo que ve la oportunidad y se abalanza hacia él, y este no sabía qué hacer en esa situación tan pegrilosa. ¿Tú tienes idea de lo peligrosa que puede llegar a ser esa técnica? Se olvidó que era Mikari por un momento y solo pensaba en Liliel. Masamune se contuvo y le dijo que no podía tocarla de esa forma, ya que no era justo para los demás fans que amaban al personaje. Lo suponía. Mikari estaba triste de que no haya pasado nada, y quisiera que fuese así de caballeroso con ella. Regresé, perdón por tardar. Comencemos con las... ¡Oye! ¡No es lo que piensas! Ririza llega y no podía creer lo que estaba viendo, y es que por primera vez ve a Liliel en otra persona. Mikari le dice que sabía que no le quedaba bien el personaje, pero Ririza le responde que se veía muy bien a pesar de no tener mucha pechonalidad. Masamune se une y le dice que eso era verdad, y que no todo se trataba de ser fiel al material original. Sin embargo, esta sintió culpa, ya que solo lo hacía para seducir a Masamune. Al día siguiente, Masamune se ve con Ohino, y es que quería pedirle consejo para ser mejor camarógrafo. Lo lleva a un restaurante tradicional japonés, y le dice que el fondo era importante al momento de tomar una foto en cosplay, y que incluso existían agencias especializadas en ello. Magino llega y vemos el por qué tenía que hacer una sesión allí, y es que su personaje era bastante tradicional y antiguo. Cuento contigo. Gracias por dejarme estar aquí. Es emocionante que nos visite un joven. ¿Pero usted apenas es universitaria? Ohino le explica que cada foto debía expresar varias cosas diferentes, cosas como las poses, expresiones o sentimientos que se querían transmitir. Este le cuenta que tenía que haber una gran sincronización con los cosplayers, ya que él o ella son los que le darán todo eso, y ellos deben capturar como ellos quieren que se vean. Magino, una vez se prepara, comienzan a tomarle fotos, dejándonos ver a lo que se refería Ohino. ¡Wow! ¿Puedes notar cómo nuestra sincronización fue muy diferente? Todo depende de quién tome la foto. Planea más el momento de la foto. Tienes que sentir cómo respira. Luego de que Magino viera la foto de Masamune, le pidió que la dejara utilizarlas para un evento, dejándonos ver que este había aprendido rápido. Así que le pregunta si estaba listo para el tipo de foto que le gustaban a los fans. ¡Wonka! Dijo, ¡gócenlo! Pero cuando lo intenta sintió mucha vergüenza al tomar esas fotos, pero Ohino le explica que las cosplayers no lo harían si no quisieran, y que más bien, ellas pagaban para que los camarógrafos cumplan con su trabajo. Ohino pensó que él tenía pena por creer que estaba engañando a Ririza, por lo que le dice que tenía que ser sincero con sus sentimientos. Ohino le dice que lo veía como un amigo, y por esto quería que confiara en ella. Fuimos vecinos en el evento anterior, así que ahora todos somos amigos, ¿entiendes? ¿Sí?
Ogino le explica que veían diferentes tipos de cosplayers. Estaban los que eran de la misma estatura y se asemejaban al personaje, por lo que se les consideraban leyendas del cosplay. Y también estaban los que querían vestirse como ellos sin parecerse. Algo así como la historia de Eririsa con Liliel, añadiendo también a los cosplayers que solo querían verse de forma erótica y que cumplían los deseos de los fans con imágenes. La chica que animó en el paso a Eririsa es una mujer joven llamada Mayura. Como ya sabemos, esta se había retirado y dejó de publicar a pesar de ser tan famosa. Ogino le dice que la Liliel de Eririsa llamó tanto la atención, que incluso creía que sería tan famosa como Mayura. Y este no fue el único que había pensado de esa misma manera. Ogino llevaba tiempo sin un rival y quería que Masamune y Eririsa lo sean, ya que quería mejorar, pero no tenía competencia para motivarse a sí mismo. Siendo sincera, yo no tengo intenciones de estar en la cima, pero si él dice que va a llevarme, entonces tendré que esforzarme, ¿no? Masamune vio lo sincronizados que esto eran y pensó que así debería ser con Eririsa en el futuro. Ellos se dieron cuenta de que Masamune estaba inspirado y por esto le dice que deseaban verlo con Eririsa en el próximo evento. Los miembros del consejo estudiantil hablaban de los clubes de la escuela y para que sigan siendo clubes deberían tener mínimamente 6 miembros. Masamune va al club de manga y le muestra todo lo que compró a Eririsa, siendo toda clase de contenido referente a Lilia para tener referencia para sus fotos. Sé sincero, superior, eres un sádico, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ay, eso crees? ¡Yo nunca lo había pensado! Con esas imágenes, Eririsa tuvo una idea, ya que quería recrear escenas donde Liliel esté en problemas, ya que estas escenas eran más emocionantes. Masamune recordó todo lo que le dijo Ogino, y Eririsa notó que estaba siendo profesional en ese momento. ¿Será mejor una toma desde arriba? Oye, gírate y mira hacia acá. Ella queda sorprendida con todo lo que había mejorado y pensó que todas las fotos eran bastante diferentes. Este fue sincero con ella y le contó que practicó con Ogino y Magino y le dice que aprendió que ambos eran importantes para la foto perfecta. Eririsa le dice que no tenía interés en ser la mejor cosplayer de Japón, pero cuando vio que era feliz mostrando su versión, deseó que no fuese solo un hobby y quiso tomárselo en serio desde ese momento. Quería que más gente viera su cosplay y si esto significaba convertirse en una cosplayer popular, era lo que ahora trataría de ser. Le da las gracias y le pregunta si estaría allí para ella cuando llegue ese momento, a lo que este le responde que desde hace tiempo se propuso a llevarla a lo alto. Mientras ellos hablaban, el consejo estudiantil estaba por llegar, y cuando lo hacen le dice que no podían encerrarse en un club solos. Estaban allí para decirle que su club fue degradado, y es que desde hace mucho tiempo no ha habido nada significativo en ese club, algo como que alguien de ese club se convirtiera en mangaka y presente su manga en la escuela. Masamune era el único miembro oficial, este no se podía considerar como un club establecido, por lo que le darán ese salón a otro club que tiene varios miembros. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.